La toalla tiene agujeros, man, y quiero remendar para que no escapen peces y te vayas sin pescar. La toalla tiene agujeros, man, y quiero remendar peces y te vayas sin pescar. Préstame tu toalla, man, préstame tu... Mi negrita, me tienen tarrayado, me tienen tarrayado mi corazón. Los ojos de mi negrita me tienen tarrayado, me tienen tarrayado mi corazón. Préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, cuando vayas a la playa. Préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, cuando vayas a la playa. Y esas palmas nuevamente. Hey, 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 hey. Hola, guay. Hola, guay. ¿Qué haces escondido en ese manglar? Hola, guay. Hola, guay. ¿Qué haces escondido en ese manglar? Esperando a la chihuahua. Esperando a la chihuahua. Esperando a la chihuahua. Que quiero pasear. Préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, cuando vayas a la playa. Préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, préstame tu toalla, man, cuando vayas a la playa. El sabor del Caribe, el sabor de Chetumal. Y recuerden, el 7 del 7 a las 7 de la noche, explanada de la bandera, Chetumal. Baila por su identidad. Sabor. Quedo para ustedes la toalla. Gracias, gracias por los aplausos. Muchísimas gracias, maestro José Ignacio López. Y como bien dijeron, esta es la canción oficial que este año se va a bailar y vamos a romper récord. Están todos invitados. Aquí tenemos la presencia de la maestra Reyhan. Muchísimas gracias, presidenta, que nos acompaña en esta noche, la presidenta María Luisa Alcérreca Manzanero. Fuerte el aplauso para ella. Y vamos a llamar fuertísimo, fuertísimo, que esto es para todos ustedes. Llamamos a todos aquellos que conforman este comité del 120 aniversario. Cristian, Ariadne, pueden pasar de este lado. Presidenta, también, si nos honra con su presencia arriba del escenario. Al maestro de la orquesta Tumbencay, que todos estos chicos ya están preparados para seguir avivando esta noche de ver todos ustedes. También la maestra Chris Reinhardt, que pase por este lado. Por ahí también tenemos a Iván Carrillo del Mar de Ur. Miguel Rosas también, si suben a este escenario, vamos a hacer una breve reseña y entrega de reconocimientos de todos ustedes. Muchísimas gracias también a Charles, que nos acompaña en esta noche. Fuerte el aplauso, ahí lo tenemos para todos ustedes. ¿Puede subir también a acompañarnos en esta noche? Adelante, adelante. Y ahora sí, le damos las palabras a Delmar de Ur, parte del comité organizador del 120 aniversario. Muy buenas noches, vamos a ser breves. Esta noche queremos culminar los festejos del 120 aniversario de Chetumal, pero no podría ser posible sin la presencia de la gente que ha hecho que este evento se lleve a cabo. Y primeramente, a nombre del Comité Ciudadano Aniversario Chetumal, queremos darle las gracias a la presidenta municipal María Luisa Alcérreca Manzanero, porque durante mes y medio aproximadamente hemos llevado actividades conmemorativas al 120 aniversario, empezando la madrugada del 5 de mayo en el Parque del Renacimiento. Llevamos las mañanitas a Chetumal. El 5 de mayo estuvimos en la Fuente del Pescador. El 12 tuvimos un homenaje al compositor Jesús Contreras Zurita en el Teatro Ávila Camacho. Tuvimos también velada de chetumaleños en la Cafebrería Huracán. Y hoy estamos concluyendo con este festival. Y también queremos aprovechar para entregar reconocimientos a gente que ha estado poniendo en alto el nombre de Chetumal. Entonces quisiera primeramente que le entreguemos el reconocimiento a la orquesta Tumbencay, orquesta típica Tumbencay, que este año cumple 32 años, y para eso quisiera pedirle a la presidenta municipal que haga la entrega y también que dé un mensaje alusivo a la clausura de este festival.
Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a todos ustedes por invitarme a este cierre con broche de oro de los festejos del 120 aniversario de la fundación de esta ciudad, Chetumal. Y como no, me da un gusto también entregar este reconocimiento a semejante orquesta, porque sin esto, sin las tradiciones, sin la continuidad y sin la participación de todos ustedes, porque al venir aquí y estar, pues ahora sí que dando fe de lo que aquí sucede, también participan. Estos eventos no son posibles si lo hace nada más una sola persona, los artistas, también el público es muy importante, porque ayuda a preservar las tradiciones y, ¿por qué no?, a divertirnos, ¿no? Es muy importante que asistan, que sigan ustedes a este grupo, a este comité y a todas las actividades que tengan que ver con el rescate y con la preservación de la cultura de Chetumal. Hay quien dice que aquí pues no tenemos cultura. Sí tenemos cultura, somos un mosaico de cultura y bueno, tenemos grandes músicos, compositores que hoy por hoy todavía podemos festejarlos en vida y que bueno, aquí nos seguiremos viendo. Ya para no hacerlo más largo, sí, este reconocimiento a la orquesta, ¿quién lo recibe? El maestro Quique, mira nada más. Enrique, muchas gracias y muchas felicidades. ¿Cuántos años de la orquesta? A ver, recuérdamelo. 32 años. Muchas gracias. Gran amigo Enrique Trujillo, cómo no. Ven para acá, Quique. ¿A dónde va? La foto. Este momento es único. Los muchachos también, aparte, el aplauso, claro que sí. ¿Lo merecen, sí o no? Excelente trabajo, el maestro Quique. Muchas gracias. Seguidamente quisiéramos llamar al fotógrafo Héctor Ventura, que se encuentra aquí adelante. Héctor es quien nos proporcionó la fotografía que hemos utilizado para toda la publicidad, para la clausura, para los reconocimientos. Héctor, por favor. De igual forma, por favor, si nos pueden acompañar los jóvenes de la selección estatal de remo. Recientemente tuvieron una muy buena participación en la Olimpiada Nacional. No te bajes. No huyas. Quédate aquí. Por favor, si están los jóvenes de la selección estatal. Su entrenadora, por favor, si puede venir. También quiero darle la palabra a nuestra compañera Ariadne Song, que ella es la coordinadora y quien es la anfitriona de este evento de clausura, y quisiera que también ella les dé algunas palabras para este evento. Por favor, Ariadne. Vamos a recibir a la selección de remo. Cabe destacar que estos muchachos son entrenados por la entrenadora Yairka Santos, es una cubana más chetumaleña que he conocido. Son niños que se levantan desde las 5 de la mañana, no tienen una juventud normal, hasta las 8 de la noche. Hacen deporte 6 horas y estudian su secundaria, su preparatoria. Y muchísimas felicidades, muchachos, les vamos a entregar un reconocimiento. El día de hoy la presidenta les dio un reconocimiento y un estímulo económico, lo agradecemos. Ellos están becados por parte del gobierno del estado, se levantan desde las 5 de la mañana y reman todos los días sin descanso alguno en Huaypix. Y estas noticias son las que tienen que hacer un lugar de buenas noticias de Chetumal y reconocer el talento. Pásenle, muchachos, se encuentran igual aquí sus papás, que se escuche esa porra de remo, que son los mentores, los que animan, los que están ahí. Y los que mantienen vivo este espíritu, porque ser deportista en México y en especial en nuestro estado de Quintana Roo es difícil.
El hecho de que hoy estén frente a ustedes, luzcan sus medallas y su uniforme, que es parte del apoyo de COFUDEI y de Gobierno del Estado, junto con su entrenadora, se dice fácil, pero es más de un año de levantarse a las 5 de la mañana, remar con los botes, remar contra corriente, y los papás que también estamos ahí, más que staff técnico, somos los admiradores, los fans número unos, pero aquí el trabajo es de la entrenadora, quien los motiva. Muchachos, no solamente ganaron en la Olimpiada Nacional, la sociedad quintanarruense se los reconoce, son un orgullo y un ejemplo, y más jóvenes como ustedes necesitamos, alejados de los vicios, de la corrupción y de las drogas, y ustedes son un ejemplo a seguir. Un fuerte aplauso para ustedes. La presidenta les hará entrega junto con la entrenadora. Este es otro reconocimiento que se suma. Como equipo estatal de remo, el remo es un deporte muy completo, muy difícil. Muchas felicidades. Acérquense, acérquense a la foto, muchachos. Ustedes tienen que salir. Son los protagonistas. Sí. Ah, los pasamos aquí abajo, nos dice aquí el sí, agachados, muchachos. Ustedes son deportistas, 6 horas hacen. No se congelan como nosotros, que ya estamos un poquito conservados. Muchísimas gracias. El comité del aniversario de Chetumal celebra a sus hijos predilectos. Muchachos, hoy tienen el nombramiento de hijos predilectos de la ciudad de Chetumal, del municipio de Otompe Blanco. Muchísimas gracias. Les hacemos su reconocimiento. Ah, ok. Muy bien. Quiero agradecer al comité ciudadano del aniversario de Payo Obispo. Son asociaciones civiles que se encargan de promover la cultura y las artes. El día de hoy tengo el honor, con mis compañeros, de entregar un reconocimiento a la buena voluntad de la autoridad que nos ha facilitado los permisos y el apoyo para poder realizar actividades que promuevan la participación ciudadana e involucren a los chetumaleños en la conservación de su identidad y de su cultura. Hacemos un reconocimiento a la presidenta municipal por apoyarnos, por permitirnos colaborar en las actividades culturales del municipio y por no dejar pasar esta fecha tan importante como es la celebración de 120 años de Chetumal. Los chetumaleños tenemos que sentirnos contentos. Muchísimas gracias, presidenta. Aquí le otorgamos un reconocimiento a nombre de mis compañeros. Iván Carrillo, de la Asociación Civil Sukunek, la maestra Kir Reinhal, de Chetumal Baila por tu Identidad. Mi compañero Cristian, que es presidente de la Asociación Civil Participación Juvenil. Nuestro compañero Manuel, chetumaleños de ayer, hoy y siempre. Mi compañero Miguel, de Sakura Fez. Y por supuesto el presidente del Comité Ciudadano del Mar, muchísimas gracias. Esta es su casa, el Parque de los Caimanes. Todos los domingos tiene actividades de 7 de la mañana a 3 de la tarde y es el primer bazar de intercambio y apoyo social. Venir a vender es completamente gratis y esto es un esfuerzo por promover el consumo local. Muchísimas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Pues le cedemos el micrófono a nuestra compañera Avi Muñoz, que ha sido la maestra de ceremonias. Ella también es parte de este comité ciudadano, representando a la agrupación Tumencuchtal. Y pues, continúa con el programa, por favor. Un fuerte aplauso para todos ustedes, chetumaleños, que nos acompañan en el Parque de los Caimanes. Muchas gracias a todas las autoridades y asociaciones que nos acompañaron esta tarde. Los invitamos a ocupar nuevamente los asientos, pero sobre todo seguir disfrutando de esta noche, porque ahora sí tenemos listos a los muchachos de la orquesta típica Tumbencay, que significa canto nuevo. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Con más de 400 alumnos solo en este año. Ellos han